Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues seguimos hablando de nuestra caldera Baiyang Ecotec Pro. ¿De qué código vamos a hablar? En este caso vamos a hablar del F75. Este código tiene que ver con un cambio de precio. ¿Por qué podría suceder esto? Bueno, el vaso de expansión, recordamos, es el que se encarga de que la presión pues sea la correcta, ¿no? Y que no haya pues ni mucha presión ni poca. Puede ser que esté mal, también puede ser que el sensor de presión esté defectuoso, que haya pues alguna bolsa de aire en el circuito, ¿no? Bueno, pues vamos a comprobar todo esto, ¿eh? En el arranque de la bomba pues está habiendo ese cambio de presión, ¿eh? Bueno, pues lo que decíamos, el que se encarga de que haya una presión estable en el circuito, ya sabéis que es el vaso de expansión. Bueno, pues comprobamos, ¿eh? Como ya hemos visto en vídeos anteriores, y la forma correcta de comprobar el vaso de expansión. ¿Vale, amigos? Chao.